Y entonces un cliente que tenía una demanda muy específica, el chatbot le dijo que sí, que no había ningún problema, que podía hacer esto, y luego resultó que no iba de acuerdo con las políticas de la empresa. Entonces la empresa tuvo que bajar el chatbot nuevo porque pues, el chatbot no conocía las políticas de la empresa, ¿no? Porque es muy curioso. Yo ayer hice, preparando una clase, yo uso un programa que me gusta mucho, 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 que se llama Notion, y que no sé si lo conocen, que es para tomar notas, para llevar listas y demás, que me funciona muy bien, pero lo puedes traer en todos lados. Pega muy bonito, o sea, está hecho como sobre web, y entonces, de hecho, puedes hacer páginas web inmediatamente de tus propias notas en Notion, y tiene integrada una inteligencia artificial. Entonces yo ayer estaba tomando notas y más para la clase de hoy, le pedí que me dijera qué era lo que Junger decía en la emboscadura, ¿no? Y entonces me soltó una cosa sobre la tecnología y la posición de Junger, y dije, no, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces ya le pregunté a ChatGPT, o sea, y me dio otra respuesta completamente distinta, mucho más cercana a lo que sea, a la verdad, o por lo menos a lo que yo recordaba que era. Entonces ya no me fié, ya me volví a leer la buscadura. Sí, digamos, el resumen del chat que te pega razonable, pero nada más era razonable, ¿no? Pero claro, es que uno cree. O de pronto uno cree que cuando le haces una pregunta, hace una consulta y te pone como un resumen, pero no es cierto, lo va construyendo. Entonces, como todo el texto anterior en el que estaba insertada esta consulta primera que hice a la inteligencia artificial, está insertado en un texto sobre eso, ¿no? El trabajo, la tecnología, etc. Entonces, lo único que hizo fue poner el nombre de Junger y seguir redactando sobre el tema. Porque eso es lo que pueden hacer, ¿no? O sea, es increíble. Es como algunos profesores que les das una palabra y se van a meter un rollo. Así, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, aunque no sabemos todavía en realidad cuál es el futuro del trabajo de la inteligencia artificial, lo que sí podemos saber son ciertas cosas, ¿no? Pero un poco tomar a Junger, que me ha resultado más muy refrescante y muy, muy interesante, nos ha permitido ver, o sea, lo que Junger diagnostica muy bien, a mi juicio, lo que vimos la semana pasada, es la relación de la tecnología con el trabajador. O sea, no directamente si ustedes quieren con el trabajo, como herramienta de trabajo, sino como la forma en que el trabajador se constituye. Y entonces la tecnología tiene que ver con el trabajador, y la suma de la tecnología para más del trabajador es el lenguaje del trabajo. Es decir, es cómo se articula, por supuesto está usando el lenguaje en un sentido como muy amplio, pues cómo se articulan una serie de señales. Ahora, nos habíamos quedado pues
Y habíamos empezado, la anunciamos la vez pasada, pero lo vamos a retomar ahora. La siguiente consecuencia, o sea, esta es la premisa general, ¿no? La tecnología, de alguna manera define el trabajador. El trabajador utilizará la tecnología para mover el mundo, es lo que dice Junger. Y la tecnología más el trabajador son lo que constituyen el lenguaje del trabajo. Ahora, esto tiene consecuencias, ¿no? Y entonces, el pasaje que me interesa discutir ahora, un poco vamos a ver este pasaje. Luego me interesa comentar brevemente qué es la economía geek, o la uberización de la economía. Y luego vamos a retomar algunas ideas que tiene Junger en este otro texto que estaba mencionando al principio, que es La Emboscadura, en donde hace como una revisión de esta teoría y toma otra posición. Y curiosamente es coincidente con unas ideas con las que nos vamos a encontrar también actualmente. Es decir, de alguna manera, Junger, a mi juicio, logra detectar muy bien, digamos, cómo se construye esta relación y luego a qué conduce esta relación y luego se plantea cómo escapar de ella, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de problemas hay. Entonces, la segunda frase del trabajador que me interesa rescatar es: en todos los sitios donde el ser humano cae bajo la jurisdicción de la técnica, se ve confrontado con una alternativa ineludible. O bien acepta los medios peculiares de la técnica y habla su lenguaje, o bien perece. Pero cuando alguien acepta estos medios, entonces se convierte, y esto es muy importante, no solo en el sujeto de los procesos técnicos, sino al mismo tiempo el sujeto. El empleo de los medios comporta un estilo de vida enteramente determinado que se entiende tanto como a las grandes como a las cosas menudas del vivir. Entonces, si esta premisa es cierta, ¿no? El hombre se encuentra en realidad en una encrucijada en la cual o adopta la tecnología o literalmente muere. Esa es la de Junger, ¿no? Que puede ser visto, si quieren ustedes, de una manera muy radical, pero digamos lo que está tratando de decir es: o se adopta la tecnología o el ser humano sencillamente se va quedando como en los márgenes y en condiciones más precarias, y entonces pierde la vida, ¿no? Ahora, cuando se acepta la tecnología, pasan dos cosas. El hombre se vuelve el sujeto, pero también el objeto del proceso técnico, de los procesos técnicos. Lo que esto quiere decir no solo es quien opera los procesos técnicos, sino que al mismo tiempo es el punto donde el objeto técnico se remonta, es decir, no solo operamos, nos transformamos al mismo tiempo. El ejemplo, por supuesto, es cualquiera de las cosas técnicas que traemos en la mano, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, hay gente que literalmente trabaja con el teléfono. Bueno, le llamamos teléfono por comprensión, pero cualquiera que sea esta cosa que tenemos en la mano, que además hace llamadas telefónicas, ¿no? Porque en realidad hace muchas cosas. La idea es que no solo es alguien que puede, digamos, puede utilizarlo y ser activamente eso, sino que al utilizarlo se vuelve el objeto de la técnica, porque justamente está dirigida a que tú lo seas, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Pues que transforma la vida. Y creo que ahí no le podemos decir que no. O sea, lo hemos visto de muchísimas formas cómo los objetos técnicos en general transforman la vida, ¿no? Es decir,
Si nosotros tomamos como ejemplo el automóvil, que me parece como el más elocuente de todos, ¿no? El automóvil aparece para solucionar, si ustedes quieren, un medio como medio de transporte, es más veloz, es autónomo, no necesita comer, no hace popó, que ese es un poco el problema que tienen los caballos para usarlos con la movilidad, etc. Pero cuando tienes coche, toda la vida se transforma. Y es notable, es decir, se transforma la ciudad, la forma de la ciudad. Se transforman las calles, el ancho de las calles, lo que hay dentro de las calles. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Aparecen los semáforos, aparecen los topes, aparecen todo. Nuestra vida se empieza a regular en función de ese transporte, es decir, el tiempo, la Ciudad de México no podría tener este tamaño si no hubiera automóviles. Porque tendría que ser una ciudad completamente distinta y seguramente si prescindiéramos de las calles para automóviles, la ciudad se compactaría por muchas razones, ¿no? Entonces, entonces esto quiere decir que no solo cambia las grandes cosas de la vida, es decir, la forma de la ciudad, sino también las cosas particulares de cada uno de nosotros. Entonces, eso pasa con la adopción de cualquier tecnología. No es neutral, no, es una encrucijada en que se nos va la vida, por un lado, pero también es una encrucijada en que si la adoptamos, la vida se vuelve completamente dependiente de las formas tecnológicas. Ahora, por supuesto, una de las consecuencias, o la primera consecuencia de esto, es esa dependencia a la tecnología. Por la fecha en que está escrito el trabajador, Junger dice que, bueno, una vez que tienes luz eléctrica, ya estás esclavizado a tener luz eléctrica para siempre. Creo que dejé mi botella de agua. Tienen comentarios, ¿no? Todo esto parece como un dos. Dime. Igual no sé en cuanto a transformar a la vida también, no solamente la nuestra, sino también el entorno. Ejemplo, ese ejemplo del coche, a transformar nuestra ciudad también transforma de cierta forma nuestro medio ambiente, ¿no? Y eso afecta también la vida de a los otros seres vivos que no precisamente somos nosotros. Absolutamente. O sea, transforma todo. Piensa en la fábrica. O sea, usa el ejemplo del automóvil, pero no vamos a usar el ejemplo de la fábrica, ¿no? Simple y sencillamente el uso de esa tecnología, digamos, por ejemplo, una fundidora, implica una transformación del territorio, la construcción de una fábrica, la generación de desperdicios, en fin, ¿no? Y eso lo hemos visto, no solo afecta la vida de los hombres, sino la vida en general. Ahora Pablo me comentaba antes de entrar que algo que creo que ya les había comentado, que la inteligencia artificial utiliza una cantidad extraordinaria de agua para poder operar, porque esas granjas llenas de computadoras necesitan enfriarse. Y cuando decimos granjas, son empresas completas que están llenas de computadoras corriendo, ¿no? Y esas necesitan enfriarse y usan, Pablo me decía, nos dio como un escalofrío, que usan medio litro de agua, me dijiste, medio litro de agua, o sea, sería más o menos esta cantidad de agua por cada consulta que hacemos, ¿no? O sea, todos estamos sedientos y esa cosa está más sedienta que todos los demás, ¿no? Entonces, es eso, cambia las grandes cosas de la vida, es a lo que se refiere justamente Junger, ¿no? El entorno, la relación con la naturaleza, etc. Y al mismo tiempo las menúsculas. Nuestro día a día, nuestro,
nuestro proceso diario. Pues en general esa visión de que o te adaptas o te mueres, ¿no? O sea, es como que muy... pero entonces, entiendo como que va como a la onda de que hay que ir progresando y en todo ese progreso, mejor que podemos hacer es adaptarnos, pero como que sí deja al aire como de que las dificultades que se pueden tener para adaptarse y además los problemas que pueden llegar. Uno es que el tema de los carros, ¿no? Ajá. Que las ciudades se construyen a partir de la cantidad de automóviles que esperan que tengan. Y eso trae otro problema, por ejemplo, que no se construyen para una movilidad peatonal adecuada, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Los puentes son muy altos, la gente se mueve, no es que ya los puede subir, o los pasos de cebra ni siquiera están bien puestos, entonces eso trae también problemas. Se olvida un poco de que, si bien se hace el esfuerzo por adaptarse, pues no necesariamente puedes adaptar al 100%, ¿no? O sea, sí, claro, y no solo no puedes adaptar al 100%, sino, digamos, la dicotomía, que es un poco, o te adaptas o te mueres, digo, entiendo que es un poco falsa, ¿no? Que es quizás demasiado radical. Pero lo cierto es que o te adaptas o tu vida se ve transformada de una manera extraordinariamente negativa, que es lo que estás diciendo tú. Es decir, si tú, por ejemplo, yo durante muchos años, 40 años exactamente, me resistí a manejar. O sea, yo aprendí a manejar a los 40 años. Ya era un kiwi feliz, ¿no? Especie en extinción, pero no, ¿cómo se llama? Ahora les cuento por qué me adapté. Pero es cierto, es decir, si tú no lo aceptas, entonces tus condiciones de vida son completamente otras. Y hay cosas, por ejemplo, que no puedes hacer, como por ejemplo vivir donde vivo ahora y venir a trabajar cotidianamente. Sí lo puedes hacer, pero tienes que parar a las 4 de la mañana, ¿no? Etcétera. O sea, son condiciones. El chiste es que si no te adaptas, las condiciones son cada vez más precarias. Uh-huh. O sea, alguien que no tiene, por ejemplo, luz en su casa, son condiciones muy precarias. Uh-huh. Que si no tiene luz, si no tiene agua, si no tiene drenaje, ¿no? Y a partir de ahí tú ya le puedes, si no tiene, dices, bueno, que ya tiene luz, agua, pero tiene internet, tiene teléfono, etcétera, ¿no? Y entonces cada una de estas condiciones tecnológica, tiene coche, no tiene coche, cuántos focos tiene, esta cosa que hacen justo cuando te visitan en el censo, que te preguntan cuántos focos tienes, ¿no? Y a mí siempre me sacaba mucho de onda, sobre todo cuando era chico, porque yo decía, bueno, pues es que te preguntaban, tiene 2, 3, 5, me parece, o 10, y decía, sí, pero yo tengo como 35, ¿no? O sea, que no tienes proporción de lo que significa eso, ¿no? Que no tienes experiencia conociendo lugares donde la gente es más humilde y tiene dos focos, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que ciertamente no te mueres, pero tu forma de vida queda como marginada de esta otra, ¿no? Y eso es tan así que el desarrollo propiamente tecnológico crea esas condiciones de exclusión, ¿no? Cuando tú le das... O sea, imagínense que de pronto tenemos una nueva jefatura de gobierno que dice ya no más coches, o sea, ya no vamos a hacer cosas por los coches. Además de que se va a levantar todo el mundo, todos los defensores de coches, o sea, piensen que en esta ciudad la gente protesta porque abres una ciclovía, porque vas a meter otro rebús. O sea, es alucinante el peso del automóvil. Si tú lo hicieras, enfrentarías una posición fuertísima, ¿no? Pero tendrías que cambiar la ciudad. O sea, tendrías que cambiar todo. O sea, no es una cosa de, ay, ya mañana usamos el coche, sino todo tendría que adaptarse en función de otra cosa, ¿no? Entonces, de eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Que puesto en frente a la inteligencia artificial, lo que nosotros tenemos que reflexionar es, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos resistir y decir no la vamos a adoptar. Y obviamente hay voces que hablan, ¿no?
de resistir a adoptar esta tecnología, ¿no? Claro que en nuestras manos está prácticamente el usarla o no personalmente, pero las empresas y por supuesto los gobiernos pueden hacer uso de la inteligencia artificial sin, sin decirnos nada, ¿no? De hecho, hay toda una discusión, no sabemos en México quién tiene reconocimiento facial, que es una tecnología de inteligencia artificial usada para la vigilancia. Era lo que quería Ebrard, ¿no? Exactamente, era lo que quería Ebrard. Pero, digamos, es algo que debería ser público, por ejemplo. O sea, te deberían de decir si los gobiernos están comprando esas cosas o no las están comprando, ¿no? Y entonces, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Para lo que iba yo es que la decisión de adaptarte o no a la tecnología en realidad no es una decisión personal, salvo en un rango muy pequeño, sino que es una decisión que toman, que se toman en distintas instancias de poder. Y tú, en todo caso, ya de manera personal, puedes decidir adoptarla o no. Es decir, tú podrías decidir no traer un teléfono celular o esto. Ok, hay consecuencias a no traer, ¿no? A lo mejor te liberas, que es lo que va a sugerir luego yo, a lo mejor te liberas profundamente, ¿no? Pero necesitas generar unas condiciones de vida para que eso sea posible, ¿no? Porque hay ciertos trabajos que te exigen tener uno de estos, hay cosas que solo puedes hacer. Digamos, dense cuenta que hay muchos procesos administrativos que ya tienes que hacer utilizando un equipo de estos, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido también lo vamos a ver, es como de vida o muerte, vamos a ver qué queda de este lado, porque él sí va a encontrar al final que hay una posibilidad, pero tiene sus problemas también. Entonces, esto nos deja, pues, en una situación, Ahora, hay dos cosas, una consecuencia más que tiene esto, y es que hay una primera fase en la adopción, hay una primera fase de destrucción y luego una fase de construcción. Y esto se refiere a todo, ¿no? O sea, es una fase de destrucción de la cultura, de los hábitos, de las formas de vida, de las formas de trabajo, de las formas económicas, y luego una parte de construcción. Y eso, por supuesto, por ejemplo, mi generación es privilegiada porque mi generación sí ha visto este proceso de destrucción y ha visto los inicios de un proceso de construcción. Por supuesto, hay que uno pensaría, ¿destrucción de qué? ¿No? Pero es notable cómo Junger lo que va a sugerir ahí, por ejemplo, él toma el ejemplo de la fe, ¿no? Y para él, la tecnología disponible en su época, que sobre todo además piensa mucho que es tecnología militar, lo que hace es destruir con la fe, con el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que él siente es que la tecnología hace que sea indiferente a los signos o al valor simbólico de la fe, que la trate de manera muy igual, ¿no? Y el ejemplo que pone de que cuando tú vas en un tanque destruyendo, pues no distingues entre iglesias y no iglesias, ¿no? Te da exactamente lo mismo. Y entonces, quiere decir que un poco el costo de la adopción de la tecnología es la destrucción de ciertos valores, y me parece que tiene razón. O sea, no podría decir que no es cierto, es al contrario, me parece que describe muy bien. Lo cual no necesariamente es negativo, ¿no? Pero sí significa que pasamos de una época que tenía, por ejemplo, es muy claro, pasamos en los 60, 70, 80, hasta los 80, había un control absoluto sobre los medios de comunicación, en México y en el mundo. Las opciones eran muy pequeñas,
¿no? En México había 6 canales de televisión, no todos eran nacionales, ¿no? Y este, aunque ya hacia los, este, hacia los 80 ya entra la televisión por cable y empieza, este, empieza a cambiar un poco el panorama, pero todavía entonces había un férreo control de los medios, ¿no? Y eso implicaba, por ejemplo, yo cada vez que hay un concierto bonito en México, yo digo, carajo, ¿no? Este, en todos mis 20s hasta los 30, no podía haber conciertos en México. Como cubanos. Como cubanos, sí, ¿no? O sea, una cosa espantosa, ¿no? Este, vino Queen, por ejemplo, y yo lo pude ver porque cancelaron el concierto, este, para que ya tenían boletos que iban a tocar en Morelos, ¿no? Por ejemplo. Este, y entonces todos los conciertos eran unas cosas como on the ground, ¿no? Y a todo mundo, y todo el mundo pensaba, o sea, no todo el mundo, pero había esta tendencia a pensar que en los conciertos, este, pues todo era horroroso, y que el despliegue era inmoral y demás, y entonces había una, un control así brutal, ¿no? Y frente a ese control, en cambio, había corridas de toros, este, que se llenaban y que tenían a héroes, a los toreros como héroes, etc. Estos son dos buenos ejemplos de cómo, ¿no? La introducción, claro, hay cambios políticos y demás, no solo, pero la introducción de ciertas tecnologías empezaron a cambiar todo el panorama, ¿no? Y entonces, valores que parecían súper firmes porque eran tradicionales en México, como el toreo, bueno, pues están ahora profundamente cuestionados, ¿no? Y en cambio, todo esto que alarmaba a las buenas conciencias de que los jóvenes fueran a oír, este, conciertos y se divirtieran, echaran relajo, este, ahora es de lo más natural, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Este, la tecnología cambia todo esto porque abre las puertas a otras cosas, o sea, rompe, destruye muchos valores y genera nuevos valores, ¿no? Ahora no están muy claros qué valores nuevos, bueno, sí, este, algunos, este, se han este, construido, pero tiene que ver también con el uso de la tecnología. Y esa parte me parece importante, ahora que estamos en el umbral de la introducción de la inteligencia artificial, que no sabemos qué va a destruir. ¿Qué cosas? Bueno, sí me queda claro que uno de los valores que se está destruyendo desde hace tiempo es este valor de la creatividad, bueno, no de la creatividad, sino como esta apuesta al valor de la obra creada. ¿Sí? Es decir, este, que tú decías, claro, esto lo escribió, no sé, el autor que a ti te guste. Y entonces es como exclusivo, porque acuérdense que durante mucho tiempo el arte ha vivido de la exclusividad, ¿no? Este es un óleo que solo puede poseer una persona, porque es único, porque lo pintó fulano, ¿no? Y, pero, este, al momento en que entramos en esta edad en que todo se puede reproducir, ahora lo que pasa es que estamos entrando en una edad en que ya no solo se puede reproducir en los términos de, este, de masificarlo, sino que se puede reproducir desde el origen. Es decir, que tú le vas a poder indicar a una inteligencia artificial, hazme una canción de los Beatles que tenga tales y tales y tales elementos. Y te va a hacer algo. Creo que nosotros, por ejemplo, en esta tendencia como de pelearse con la tecnología, sí. Por ejemplo, entre artistas estaba el dilema entre tradicionales y digitales, ¿no? Exacto. Y ya después, como cuando salen los famosos o llamados artistas de inteligencia artificial, como que ya tanto tradicionales como digitales ya como que se juntan. Exacto, contra los de inteligencia artificial, porque finalmente, a pesar de que haya elementos digitales, hay una creación directa, o sea, todo un proceso, y como que lo que se pelea con la IA es que, bueno, es que yo entiendo que tú le describes, o que intentas aprender a manejar esta herramienta para poder crear algo, pero no funciona de la misma manera que tradicional o digital, ¿no? O sea, si hay todo un trabajo aquí, pues tú nada más, pues, le dices que quieres, que eliges, bueno, pues después de que algunos hacen eso, que dan su descripción, le salen varias imágenes,
y como que van descartando imágenes nada más, de que esa se parece más a lo que, lo que yo buscaba. Pero se pelean con eso, no es el mismo valor de trabajo. Y es interesante el ejemplo que pones, porque es justo lo que está destruyendo, lo que va a venir a destruir la inteligencia artificial, ¿no? Ese valor puesto, por ejemplo, en el trabajo artesanal. Claro, al mismo tiempo va, o sea, le va a dar más valor al trabajo artesanal, ¿no? Pero en casos muy singulares, porque nos estamos enfrentando justamente, ¿no? Es decir, algo que los filósofos han resistido mucho, por ejemplo, que es utilizar herramientas digitales para hacer cosas, ahora se van a enfrentar, ahora sí se van a enfrentar al problema que vas a hacer con esto, que puede construir argumentos, mal, bien, falso, pero no importa, ¿no? Tú los vas, tú puedes decirle cómo, ¿no? Entonces, nos vamos a enfrentar a una cosa que no, en fin, ante la cual no podemos ser indiferentes, creo yo. Ese es el punto principal, ¿no? Porque va a destruir cosas. Ahora, ¿quién las destruye? Porque no las destruye la tecnología, las destruye el trabajador. O sea, es la forma en que el trabajador conquista el mundo, es así, usando la tecnología. Y al usar la tecnología es que produce este movimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Medio deprimente también, ¿no? Ok. Ahora, vamos a ver en qué momento, sí, digamos, hay un punto o hay algo aquí que desde el principio, cuando Junger escribe El Trabajador, describe esto con mucho entusiasmo, en el sentido de que esto es lo que hace al trabajador el nuevo agente fundamental del mundo moderno. Estamos, ya saben, en los años 30 del siglo pasado, y entonces que es la época en que todo se hacía por el trabajador y para el trabajador y pensando en el trabajador, y entonces todo este fenómeno lo ve positivo, o sea, ve positivo que sea el trabajador quien movilice al mundo en esta, de esta manera. No va a ser así 30 y tantos años después, Junger va a pensar que a lo mejor esto tiene consecuencias que no son deseables. Pero a eso vamos a regresar en un momento, porque antes quisiera abrir un paréntesis para ver lo que en términos generales es la organización del trabajo, porque si estamos hablando de la forma en que el trabajador mueve el mundo y cómo lo va a transformar, pues es importante ver qué está pasando en el mundo del trabajo. Porque es justamente O sea, lo que estamos viviendo se le llama uberización, por Uber, por esta aplicación, o gig economy, que es algo así como la economía del evento, la economía eventual. Por supuesto, la economía por evento no es nueva, o sea, toda la vida ha existido gente que no es asalariada y que recibe un pago por un trabajo específico hecho. El ejemplo es obvio, los plomeros, los electricistas, los taxistas, etcétera, ¿no? Son personas que han vivido siempre en una economía eventual. Su ganancia depende del número de veces que es contratado para realizar un trabajo, y por lo tanto no tiene un salario fijo. Sin embargo, las plataformas, las plataformas como Uber, las plataformas digitales, han convertido este que era un fenómeno de la economía capitalista en un fenómeno de una relevancia económica cada vez mayor.
O sea, hay países como Brasil, por ejemplo, o como Sudáfrica, donde el número de personas empleadas a través de esta plataforma se ha incrementado más del 100% en los últimos años, ¿no? Es decir, que empiezan a ocupar un lugar en la economía cada vez más mayor, ¿no? Y por lo tanto es una forma de producción. Ahora, lo que esto es sobre todo, ahora las plataformas digitales lo que hacen es agrupar una demanda con una oferta de manera, vamos a decirlo así, de manera descentralizada. Es decir, tú puedes estar, ustedes ya lo saben, ¿no? Si alguna vez han hecho uso de alguna de estas aplicaciones, lo que sea, ustedes saben que ustedes pueden estar en cualquier lado, ponen una solicitud, hay alguien que dice yo la atiendo, y esto no está centralizado en nada, sino que está descentralizado. Es cualquiera que ande por ahí que pueda atender la demanda. Ahora, esto sin embargo, lo que produce es, en primer lugar, una intensificación del trabajo. Intensificación. Intensificación del trabajo. Es decir, lo que necesitas tú, las horas que tú necesitas trabajar para ganar lo que una persona salariada gana, ¿no? ¿Cómo se llama? Es cada vez más tiempo. Entonces, eso es un error. Porque, por supuesto, simplifica el trabajo, baja la remuneración. Es la otra, el otro factor, por supuesto, carecen de derechos laborales, pero sobre todo esta es la parte que más me inquieta, digamos, porque todas las primeras, lo que es fundamentalmente es un reflejo de lo que es la economía por evento desde siempre, pero hay un incremento en el control del proceso. Además, aquí sí el control es centralizado. O sea, acuérdense, porque esa es una característica que tiene este tipo de economía, que ¿cómo se llama? Que se basa en el control. ¿Cómo se basa en el control? De nuevo, si ustedes han usado cualquiera de estas aplicaciones, se darán cuenta que las aplicaciones tienen dos características. Registran al usuario y registran al trabajador. Y lo califican. Es decir, ustedes tienen una calificación como usuarios de Didi, ¿no? ¿Qué puede ver el trabajador? Como ustedes pueden ver la calificación del trabajador. Y entonces, ese es un control centralizado, porque ese lo hace la app, ¿no? Y aunque no es total, porque ya sabemos que, pero es interesante cómo funciona, ¿no? Ya saben que hay cualquier cantidad de incidentes en este tipo de transporte. Ha habido, por supuesto, violaciones y secuestros, y lo que es natural en este país, aparentemente, ¿no? Lo que pasa en todo. Y entonces, claro, todo el mundo cree que la aplicación tiene suficiente control sobre el proceso como para localizar, etcétera, etcétera, a las personas involucradas en esto.
se ha mostrado que las plataformas son muy celosas de ofrecer cualquier información sobre el control que tienen, pero ejercen un control profundo sobre todo el proceso, ¿no? Es decir, lo valoran, lo vigilan, lo supervisan, etcétera, y todo de manera automatizada, es decir, ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni siquiera es que haya personas en la mayor parte de los procesos de vigilancia. ¿Sí se entiende? Ahora, la otra cosa es el control es impersonal, ya lo dije, y es en tiempo real. O sea, es la peor forma de trabajo. Si ustedes lo quieren ver, es la peor forma de trabajo. Aunque, supuestamente, pero eso también es relativo, supuestamente a ti como trabajador te da mayor independencia, ¿no? Esa es la idea general. Y te da una oferta. Y sin embargo, quedas atrapado en una situación, ¿cómo se llama? Como esta, ¿no? Es decir, vas a tener que trabajar más, vas a tener que trabajar más para tener una buena remuneración. No tienes, o sea, si te enfermas, si te lo que sea, vale, ¿no? Y por supuesto estarás sometido a un control y una supervisión permanente. Sí. No es nada. O sea, visto así, es como, ¿de veras quieres ser un Uber? No. Pero uno pensaría, pero en algún momento dije, claro, pero una de las ventajas que esto tiene es que los trabajadores son los dueños de los medios de producción. Tampoco. Por en muchos casos, los autos se rentan, etc. O sea, hay alguien que sueña los autos y pone a los demás a trabajarlos, ¿no? O sea, como hacen con las peceras, con los Ubers, etc. ¿No? Entonces, no, tampoco por ese lado es una gran relación. Pero este es el tipo de economía que favorece, han favorecido las plataformas digitales. Y aquí voy a comentar, parece que voy a dar un brinco de 360 grados, pero no es así. Ustedes han oído hablar del libertarismo. ¿Saben qué es el libertarismo? Pues, o sea, creo que es como una corriente como de pensamiento económico. Así es. O sea, lo escuchan más como por las elecciones en Argentina. Exactamente. O sea, mi ley es un libertario. Mi ley es un libertario, el presidente de Argentina. Bukele también, aunque es menos claro. No es tan claramente libertario como Milei. Milei es como de manual, digamos, ¿no? Que no les va a sonar nada, pero cuando yo trataba de explicar qué podía significar la llegada de Milei al poder, yo decía que era como si David Páramo en México llegara a ser presidente, pero a lo mejor no saben quién es David Páramo, un analista económico que es tipo rarísimo, bueno, es como si él llegara al poder, ¿no? Curiosamente no son los únicos. En realidad, por ejemplo, uno de los creadores de PayPal, uno de los amigos de Elon Musk, y por supuesto Elon Musk, son libertarios. O sea, el libertarianismo es una de las doctrinas dominantes en Silicon Valley. Para describirlo de una manera muy simple, porque por supuesto todas estas cosas tienen matices, pero para ponérselos de manera muy simple, los libertarios creen que la única libertad real, o sea, la única libertad que existe es la libertad económica. Y que entonces lo que el Estado debe de hacer es garantizar esa libertad económica por sobre cualquier cosa. En los hechos, esto lo que significa es prácticamente como uberizar toda la economía.
Es decir, significa, por ejemplo, miren, destruir la asistencia social, acabar con los derechos laborales, porque todas esas cosas son vistas como una intervención negativa del Estado en la economía, que distorsiona la economía, pone frenos a la economía e impide que haya libertad económica. Por supuesto, creen que eso garantizará prosperidad y hará a los países más ricos, bla, 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 ¿no? Pero lo importante, digamos, lo que quiero decirles aquí es que detrás de la concepción económica que de alguna manera está detrás de muchas de las creaciones de estas aplicaciones, es esta idea de una economía sin intervención estatal. O sea, piensen que Uber es una cosa muy interesante. Uber en México no es una empresa mexicana, bueno, sí, está registrado como empresa mexicana, lo que quieran, pero en realidad es una empresa transnacional, hay Ubers en casi todo el mundo. Lo cual tiene, por supuesto, si tú viajas, tiene cierta conveniencia, porque si tú viajas a Costa Rica, puedes pedir Uber. Si tú viajas a Londres, puedes pedir Uber. Si tú viajas a Estados Unidos, puedes pedir Uber. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, es como muy buena, ¿no? Porque te permite estar en todos lados. Pero es difícil, por ejemplo, decir que esto corresponda a la realidad económica de un país. Es una cosa como transversal a la economía. Que se basa justamente en esta idea de que lo que está haciendo es uniendo voluntades libres a lo largo de todo el mundo y que ellos no hacen nada, ¿no? Que ellos solo conectan. Pero hacen mucho más que conectar. Ya no les digo lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que además va a meterles, digamos, como nuevas normas a todos estos grupos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el escenario en el que llega? Pensando en lo que hemos dicho de Juncker, pensando un poco en lo que hemos expuesto hasta aquí sobre la globalización y lo que es el libertarismo, lo que ahora tenemos que pensar es, bueno, no sabemos cómo se va a comportar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial va a producir un cambio y es probable que la lógica de este cambio siga este esquema. Porque esa es la idea que está detrás de muchas de las plataformas digitales. O sea, las plataformas digitales, por tener, digamos, para entender un poco cómo funciona el modelo económico. Tradicionalmente, tú tenías empresas privadas y tienes empresas públicas. La diferencia entre una empresa privada y una empresa pública es que las empresas públicas venden acciones en la bolsa de valores. Y las empresas privadas no venden acciones públicamente, sino que los dueños de la empresa son los dueños de todas las acciones. Estas empresas públicas tienen, por supuesto, la obligación de reportar ganancias y una serie de cosas. Ahora, el origen de las bolsas y todo esto es que tú comprabas acciones de las empresas para tener acceso a las ganancias. Los beneficios que la actividad económica producía en las empresas. Estoy tratando de recordarle la palabra específica que se usa cuando reparte utilidades, ¿no? Tú lo que quieres es las utilidades. Entonces, las empresas, tanto comerciales como industriales, la idea era que venden sus acciones y luego, cada vez que reportan ganancias, a quienes tienen esas acciones, les da un porcentaje de sus utilidades. Por ejemplo, Microsoft, la última entrega, me parece que dio 33 centavos por cada acción, que es 33 centavos de dólar por una acción. Si tú tienes 1000 acciones, ya es una lana, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, pero las tecnológicas
No, es decir, ni Uber, ni Netflix, ni este, ¿qué otras empresas hay? Este, bueno, de ese tipo. Uh-huh. Google, Amazon, este, Facebook, etcétera, ninguna da utilidades. O sea, están, son empresas públicas que cotizan en bolsa y venden acciones, pero que no dan utilidades. Uh-huh. O sea, es una irrupción de la lógica económica que ha regido, digamos, el intercambio económico, y que literalmente ahora ha entrado en una nueva esfera. Entonces, es importante entender que todo esto tiene como ecos en todos lados, ¿no? Se está alterando todo. Y ahí va a llegar la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, por supuesto, y bueno, no sé si quieren comentar. Es seguro que también en la esfera de lo político, la organización de la economía va a cambiar todo lo que es el pensamiento político y las posibilidades colectivas de lo político, ¿no? Mm. Y de lo que sería el equivalente de ser ciudadano, ¿no? Pues es más, con esto, pues la democracia es un concepto. La democracia es el concepto que está empezando a entrar en crisis. Ah, exactamente. Claramente. Sí, es que ya no está en crisis, como es el caso de Milei, ¿no? Exactamente. No, o sea, sí, Milei representa como esa irrupción. Es lo más moderno del mundo, realmente. Exactamente. Que no sabemos, digamos, siempre es un experimento, ¿no? Se puede dar contra la pared y acabarse ahí el experimento, o no, ¿no? O no. Esa es la otra, que puede que no se dé contra la pared, entonces, ¿ante qué mundo estamos? ¿No? Ahora, si nos vamos a uberizar, pues nuestros hijos van a tener un mundo uberizado absolutamente. Los viejitos, pues ya no se van a uberizar tanto. Pero, por ejemplo, en esta cuestión de la figura del trabajador y el dispositivo, exactamente, yo creo que tiene una novela que se llama Eu me sigo. Es la última, que es una distopía, pero también tiene que ver con lo político. Sí, claro. Todo es una onda de arquitectura sobre lo político. Ahí hay un aparato que es algo centralizado, con el cual ellos pueden conectarse y consultar una inteligencia del mundo, ¿no? Algo muy equivalente a eso. Ajá, para que tú te puedas subvencionar, tienes que tener esto. Tienes que tener esto, por supuesto. O sea, y ahí digo, pues queja muy padre, es una cosa que creo que de 60, es una novela, es súper padre. Pero ahí en el aparato, no la he leído, pero. Y uno se llama Mico, o sea, hay figuras filosóficas, pero todo es a través de tener eso, controlador. Entonces, pues es que eso es lo que es una cosa que. ¿No? El dispositivo. Pero lo que tocas es muy importante porque, digamos, muchas de las especulaciones le atribuyen, por supuesto, a la uberización y a las redes sociales la emergencia de Milei. Pero me parece que esa en general es como un análisis muy superficial. Un análisis más profundo tendría que mostrar que en realidad las relaciones económicas han cambiado, las relaciones políticas han cambiado, ¿no? Porque la utilización de esta tecnología ha ido mermando distintos elementos de nuestra cultura laboral y política, y que eso ha dado, digamos, ha permitido la aparición de estas dos figuras. Uh-huh. Y de una utopía que es una utopía que es, por supuesto, la idea de una ciudad de los ricos poderosos, que es autosuficiente tecnológicamente y que está, ¿no? La ciudad, en Panamá, es que a mí me gustó mucho porque eso ya existe en Panamá. En Panamá, la ciudad de Panamá es una ciudad larga en la costa y tiene una isla artificial donde viven los ricos, que solo, claro, tienen un puente que conecta con el resto de la ciudad y ellos viven aislados en esa especie de mundo feliz, ¿no?
En fin, eso es lo que está atrás. Y entonces hay que pensar que la inteligencia artificial va a llegar a insertarse aquí. Claro, con consecuencias que no podemos prever completamente, pero que por lo menos que es probable que la idea es que se inserte de esta manera. Ya saben que, y eso ya es histórico, que los actores, tanto los actores como los guionistas de Hollywood hicieron vueltas muy largas el año pasado, y una de las demandas era la no utilización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque claro, ellos ya están viendo que esto es lo que se ve. O sea, que en todo caso ellos puedan utilizar la inteligencia artificial, porque no lo sustituyan con una inteligencia artificial. Entonces, más o menos, no es por decir se viene el apocalipsis, pero ¿cómo se llama? Pero de alguna manera, quiero entender que esto nos plantea un reto reflexivo muy importante, ¿no? ¿Qué sigue en el trabajo? ¿Qué sigue? ¿De qué otra manera va a transformarse la vida? ¿Ante qué estamos, no? O sea, no podemos. Por eso me parece muy importante discutir ya la inteligencia artificial, porque ya existe y ya está cambiando cosas, y nosotros necesitamos reflexionarlas, ¿no? Y sobre todo las necesitan reflexionar más ustedes, que son los que se van a enfrentar a ella de una manera mucho más directa que yo, que probablemente lo que ya decir, yo ya me fui, ¿no? Ok. Ahora, por supuesto, Junger se da cuenta, y me gusta como porque curiosamente Junger va a acabar casi en esta posición, o sea, casi en la posición de un libertario, que es lo peor de todo, ¿no? Una de las cosas que observa Junger es que, por supuesto, esta transformación no necesariamente es buena. Hay una cosa que me pasó decirles, es que esto siempre es temporal, y que la capacidad de transformación de la tecnología depende, es limitada a un tiempo. Después de la cual aparecerá otra tecnología que introduzca nuevos cambios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es importante porque la evolución tecnológica no es la misma siempre y ni es eterna, ¿no? Sino que es temporal. Pero bueno, obviamente él se da cuenta. Él se da cuenta que esto empieza a generar un problema, o tiene un problema, y ese problema lo identifica como un problema político, el que él piensa, es decir, el que él está pensando en su época, es decir, alrededor, estas reflexiones es alrededor de los, déjenme ver de cuándo es la emboscadura exactamente, porque es un, ¿cuándo es la emboscadura? Emboscadura es del 51. O sea, él escribe antes de la Segunda Guerra Mundial esto, y entonces la emboscadura es una reflexión que hace después de la Segunda. Justo en un momento en que el mundo va a entrar como en una especie de gran optimismo, ¿no? Que es los años 50 son extraordinariamente optimistas, son todos los 60, ¿no? Por lo menos en general fueron muy optimistas, aunque no, obviamente no parejo por todo el mundo. Y en 1951 va a escribir eso. Y entonces ahí retoma, por supuesto, el problema del trabajador, pero empieza a estar preocupado por pues un fenómeno que en México se vivía con mucha claridad, que eran estas elecciones en que el 87% votaba por López Portillo. Fue más o menos el resultado de López Portillo para ser presidente. Es decir, estas elecciones en que
el electorado, es, digamos, o el consenso mayoritario es como muy abrumador, que no lo, que no lo distingue realmente de una dictadura. Y es algo que le empieza a preocupar, y entonces él quiere ver, yo puse 87, él habla de un 98%, pero él se preocupa por ese 2% que no está de acuerdo con todos los demás. Es decir, ¿qué pasa con los que están fuera de la, del consenso? Es muy interesante, ahora veremos. Justo su reflexión parte de eso, ¿no? Que la democracia, tal como se ha ido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, tiende a unos consensos que hacen que haya un grupo, un pequeño grupo, que resista al consenso, ¿no? Y que le interesa a él reflexionar justamente a partir del consenso. Ahora, ¿por qué me parece paradójico? Porque justo nuestra reflexión actual o nuestra situación actual es que el consenso no existe. O sea, estamos justo en la posición extrema contraria, ¿no? En donde el enfrentamiento, la polarización, hoy estuve hablando con una amiga argentina y me dice que la situación es una cosa espantosa, pero sobre todo lo que la tiene sorprendida es el grado de violencia que ha alcanzado la polarización en redes sociales en Argentina, ¿no? Algo que nosotros hemos vivido, o sea, no es nuevo, pero me queda claro que no hemos llegado o no está al extremo de lo que están viviéndose ellos, ¿no? Porque en cierta medida nuestro presidente ataca a todo el mundo desde la mañanera, pero pues no se ensaña con todos en las redes sociales, ¿no? Aunque tiene su grupo de gente que sí lo hace. Pero en todo caso el problema es que nosotros vivimos la situación distinta, eso hay que pensarlo, por supuesto, como una variable, ¿no? Ahora, entonces, él se pregunta, ¿qué pasa con este 2%? No tanto quiénes son, sino cómo vive ese 2% que está resistiendo al consenso. Es decir, obviamente este 2%, ya lo veremos, no es el trabajador, no es el soldado desconocido, que son las dos figuras a las que habla, sino que es, él lo va a definir como el emboscado. Como el emboscado. Entendido que emboscado es el que se va al bosque. Que la imagen es fuerte porque pues, es buena, porque justamente la idea es, no es el que vive en la ciudad, no es el trabajador, no es, es el que, ¿no?, se va a vivir por su cuenta. Y entonces les va a leer un pasaje de la emboscadura, en donde él explica, digamos, estas diferencias y donde va implicando otras cosas. Dice, hemos dicho que el trabajador y el soldado desconocido son las dos grandes figuras de nuestro tiempo. En el emboscado divisamos una tercera que va apareciendo con una claridad cada vez mayor. En el trabajador, el principio activo se despliega en la tentativa de imponerse al universo y dominarlo de una manera nueva. En el ensayo de alcanzar proximidades y lejanías no vistas antes por ningún ojo, impartir órdenes a unas energías que hasta este momento nadie había desencadenado, ¿no? Entonces eso es lo que hace el trabajador. Nosotros ya impartimos órdenes, es que esa frase me encantó, ¿no? Nosotros impartimos órdenes a unas energías que hasta este momento nadie había desencadenado, ¿no? Nosotros lo hacemos cada vez que hacemos un prompt con la inteligencia artificial. El soldado desconocido está en la zona de sombras de las acciones, cual víctima sacrificada que porta las cargas de los grandes desiertos del fuego y que es evocada como espíritu bueno y unificador. Esta tarea unificadora la realiza no solo en el interior de los pueblos, sino también entre los pueblos. Por supuesto, nosotros no tenemos nada parecido a la figura del soldado desconocido, o por lo menos para nosotros no es tan identificable como es, por ejemplo, para los Estados Unidos, para los europeos que han vivido guerras
guerras importantes en donde, claro, el soldado desconocido es aquel que se sacrifica pero cuyo nombre nadie recuerda y que representa, digamos, como el sacrificio sin mérito, sin reconocimiento, más que mérito, sin reconocimiento, ¿no? Y que por lo tanto sirve para unificar a un país, ¿no? Todos alrededor del soldado desconocido, ¿no? Salud. Dice, en cambio llamamos emboscado a quien, privado de patria por el gran proceso y transformado por él en un individuo aislado, acaba viéndose entregado al aniquilamiento. Entonces, el emboscado es el que muere, o sea, es el que no abraza la tecnología y por lo tanto es el que muere, o el aniquilado. Pero también de aniquilado es un expatriado, ¿no? O sea, no es parte de la patria y además está siendo o va a ser destruido, ¿no? Está aislado y está aniquilado. Este destino podría ser el destino de muchos y aún el de todos. No es posible dejar de añadir, por lo tanto, una precisión, y esta consiste en lo siguiente: el emboscado está decidido a ofrecer resistencia y se propone llevar adelante la lucha, una lucha que acaso carezca de perspectivas, ¿no? Y entonces la otra característica del emboscado es el que resiste y por lo tanto esta resistencia es lucha. No sé si te suena esto algo, pero vamos a ver, ¿no? Un emboscado es, pues, quien posee una relación originaria con la libertad. Entonces, y vamos a ver, pues, una libertad distinta a la del libertarismo, pero al mismo tiempo muy próxima, ¿no? Vista en el plano temporal, esta relación se exterioriza en el hecho de que el emboscado piensa oponerse al automatismo y piensa no sacar la consecuencia ética de este, a saber, el fatalismo. Entonces, ¿a qué se opone el emboscado con su libertad originaria? Al automatismo. Y el automatismo tiene al mismo tiempo que ver con la existencia de procesos automáticos en la industria. Pero también con la existencia de procesos automáticos en las personas, o sea, personas que actúan sin reflexionar o sin considerar las acciones que están llevando a cabo para hacerlas de acuerdo con el consenso de todos. Y entonces, digamos, la libertad se opone a lo que trae el automatismo, que es el fatalismo. Si no haces lo que los demás, entonces te va a ir fatal. ¿Sí? O esto es así porque solo puede ser así y no podemos hacerlo. Ok. Hasta aquí está claro. Dime. Yo no sé, estaba pensando que si uno considera que la tecnología es una persona obsoleta y no es de otra que hacer su proceso de destrucción y de creación, pues entonces también en función de eso el trabajador se va quedando como obsoleto o va avanzando, porque por ejemplo yo creo que ya hay un debate como de que la IA sería el trabajador, sería como el programador, pero por ejemplo un minero quedaría como un emboscado, ¿no? Por ejemplo, pensándolo en estas minas como en Perú, Bolivia, donde no tienen un contrato y están como algo por necesidad, no es como el servicio. Entonces ahí, sobre todo en ese contexto tan globalizado, el emboscado sería una parte como fundamental del proceso, pero no sería como trabajador como tal. O sí, sí. Es como que suena horrible, ¿no? Es horrible. Es horrible, ¿no? Porque si tenemos, digamos, que el emboscado es una figura como ambivalente al final, porque la podríamos poner en distintos lados, pero tú has escogido un muy buen ejemplo, ¿no? Efectivamente, los procesos de adecuación a la técnica hace que algunas personas, algunos trabajadores empiecen a ser obsoletos. Eso, por ejemplo, donde yo lo he vivido mucho,
Es en los, ¿cómo les llamaremos? Departamentos editoriales, particularmente los de Manama, ¿no? Pero en general, los departamentos editoriales, que, digamos, sabían trabajar en papel, hacer todo en papel. La llegada del libro electrónico los descolocaba porque no sabían hacer nada. Entonces, durante mucho tiempo resistieron a la entrada del libro electrónico, así como, ¿no? ¿Por qué? Porque aceptarlo significaba quedarse obsoletos, y entonces el emboscado puede ser justamente el trabajador que deja de ser trabajador porque ya no puede trabajar, porque ya no habla el lenguaje de la tecnología. Ese es uno. Hay otro que no necesariamente está en esa condición, por eso es ambivalente la posición, que es el que decide resistir a la tecnología. Por eso, por ejemplo, los pueblos indígenas estarían como emboscados. Los pueblos indígenas están en unas condiciones muy complicadas, pero algunos de los pueblos originarios podrían ser emboscados. Pero la relación de los pueblos originarios con la tecnología es un problema que vale la pena estudiar, ¿no? Porque si hay, por ejemplo, tuvimos una, cuando hicimos el 2018, el Congreso de Humanidades Digitales, una de nuestras, se me acaba de olvidar el nombre de ella, pero de nuestras ponentes magistrales, era una mujer indígena de Oaxaca que había construido una, usaba las redes sociales, y había ido construyendo discursos alrededor de su vida como mujer indígena a través de las redes sociales, y ella hablaba de cómo esa la confronta, cómo eso la confrontaba no solo con el consenso mayoritario mestizo mexicano, que decía que qué hace una mujer indígena usando una herramienta digital, ¿no? Como eso no es de ellos, porque entonces ya no son originarios, ya no son, ¿no? Pero la confrontaba también con los pueblos originarios que no usaban la herramienta, ¿no? Entonces es un caso muy interesante cómo funciona la tecnología ahí como disruptor y destructor y a la vez constructor, ¿no? Pero efectivamente algunos pueblos originarios que se nieguen deliberadamente a abrazar y a resistir la adquisición de la tecnología podrían ser en ambos casos, por supuesto. Entonces este es el punto principal, ¿no? Y entonces ese 2% que considera Junger, por supuesto, para 1951, si en 1932 la figura del trabajador era lo máximo, para 1951 la figura del emboscado era, era, digamos, como la que recibe mayor atención de parte de Junger, ¿no? Es decir, hay quien resiste, lucha contra el automatismo. Esta es la forma, y por supuesto lo que hace es describirlo como alguien consciente que sabe lo que hace, pero hay un cierto sentido, y me gustan los ejemplos que ustedes usaron, porque efectivamente hay un cierto sentido de marginación en el emboscado. O sea, el emboscado es el que queda marginado. Y entonces les voy a leer otro pasaje, pero no sé si tengan más preguntas o comentarios. Les voy a leer otro pasaje de la emboscadura. La emboscadura, la verdad, es que es un libro muy breve, vale mucho la pena leerlo, es un muy bonito. Dice, de hecho, el autor, y es esta porque me hizo mucho sentido, ahora verán por qué. Dice, de hecho, el automatismo y el miedo van estrechamente unidos. Desde el momento en que el ser humano cuarta sus propias decisiones en beneficio de las facilidades tecnológicas. Estas procuran numerosas comunidades, pero aumenta, y ello de manera necesaria, la pérdida de libertad.
¿no? Es decir, cada vez que incorporamos una nueva tecnología en nuestra vida, perdemos el empleo. La persona singular no está ya en la sociedad como está un árbol en el bosque. Antes, al contrario, se asemeja al pasajero de una nave que se mueve a una velocidad cada vez mayor, ¿no? La nave puede llamarse Titanic, o puede llamarse también Leviatán, o puede ser un pecero, ¿no? Es decir, tú vas en la nave montada con la tecnología y no sabes ¿no? si vas al desastre o llegarás a buen puerto, ¿no? Entonces, a mí me hace mucho eco porque una de las características contemporáneas es el miedo, ¿no? O sea, si hay algo que se ha ido desarrollando y que además la generación de tecnología ha ido produciendo cada vez más, es el miedo. Miedo a quedarte sin la tecnología, miedo a quienes desafían o usan la tecnología para malos propósitos. La idea es esta idea, sobre todo, de que la tecnología implica pérdida de libertad. Si lo pensamos en términos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿cómo creen ustedes que perderían, que vamos a perder libertad usando la inteligencia artificial? ¿No se piensa, por ejemplo, las tareas, que sería como más fácil, en lugar de renunciar a un libro, a buscarlo, preguntarle, pero yo tengo esto, ¿qué significa tal cosa? Y si un día como tú te vas haciendo, o sea, como que te familias con eso, sabes que ahí está la respuesta y se te la quita, para no pensar como a poder ahorrarte. Exacto. Pues yo estaba pensando en unas noticias, que yo pedí la libertad de subir fotos o como poder compartir un poco más mi vida, porque primero pensaría como en los casos donde hay gente que pone como bots a monitorear en dónde estás y todo eso, pero no tanto la empresa, sino como una persona tercera que busca como o secuestrarte o tener más información de ti. Y también apenas lo del chico este del pony, ¿no? Que modificaba fotos de sus compañeras para... Con la inteligencia artificial, para... Ajá, entonces como que, pues, o sea, si yo siendo hombre digo como, no, mejor igual y ya, pues, como ya no tanto, porque me falta el loquito, pues, no sé, ¿no? Como que nada más pensar y es como una pérdida de libertad también, esa parte. Sí, bueno, tú tocas dos puntos, o sea, nosotros es pérdida de libertad, pero además, digamos, pérdida de privacidad, ¿no? O sea, hay muchas pérdidas en la... Esta tecnología nos ha hecho perder muchas cosas, de muchas maneras, ¿no? Y entonces, pero sí, efectivamente, es decir, lo que, pensando de nuevo en el caso específico, porque tú lo hiciste como un caso más, más amplio, digamos, a la adquisición de la tecnología, pero cuando pensamos específicamente en la, en la inteligencia artificial, justo las pérdidas van a empezar a ser, por ejemplo, volverse demasiado dependiente en la inteligencia artificial para hacer consultas, volverse demasiado dependiente de la inteligencia artificial para redactar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo veo mi inglés nunca ha sido algo de que presumir, ¿no? Y pero tengo que escribir mucho en inglés, y entonces obviamente ahora hay Grammarly, que es una cosa que te revisa los textos en inglés y te los va corrigiendo, ¿no? Y entonces el otro día yo pensaba, lo que pasa es que ya no tengo mucho interés en aprender a hacerlo bien, pero ¿cómo se llama? Yo lo que pensaba era cómo me había vuelto absolutamente dependiente de eso, o sea, que ya no tenía la curiosidad de aprender y de anotar, mira, me corrigió esto, sino que pues ya me lo va a corregir, ¿no? Y ya está. Entonces yo ya nada más le doy sí, aceptar, y ya estamos, ¿no? No hay que fiarse, pero esa es una pérdida de libertad. Pero eso, imagínense que está afectando la manera en que nos expresamos, escribimos, razonamos, construimos pensamiento, ¿no? Entonces, entonces, de alguna manera lo que hace Junger es, porque idealmente uno pensaría, por lo menos es la manera en que Antonio Escotado
lo interpretó, que uno entonces tendría que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Para hacerse emboscada. Él en particular es un filósofo español, que es uno de los que adoro, bueno, por el cual yo renuncié a Jung, de hecho, ¿no? Él, por ejemplo, es autor de un libro muy famoso que es La Historia de las Drogas. Y entonces él renunció a ir al médico. Decidió que, que ir a los médicos es una forma de control y de pérdida de libertad, ¿no? Y que él era su propio médico, ¿no? Entonces hay esta idea como del emboscado, como aquel que renuncia a ciertas formas de la tecnología y que entonces es radicalmente independiente, como esta libertad originaria que sería la libertad del animal propiamente, ¿no? Que no depende de nada para existir, ¿no? Ahora, pero veamos qué extremo es Junger en su reflexión, es decir, cómo pasa, digamos, de alabar la forma en que el trabajador moviliza al mundo en un momento determinado, para luego decir, este 2% es el más importante, porque, digamos, él entiende que es el que le da validez al consenso general en la democracia, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que todo el mundo acepta algo, el que haya al menos unos poquitos que se opongan le da más legitimidad al consenso general. Y sin embargo, digamos, cumple una función social y tiene un impacto, pero le interesa entonces como una forma de vida, ¿no? Como la mejor forma de vida frente a una situación de de tecnologización como nuestra. Y eso que él no conoció absolutamente nada de lo que estamos viviendo hoy. Yo no sé qué vivió 102 años, murió en los 90, me parece, ¿no? Es una locura, ¿no? Es una locura lo que estamos viviendo hoy, pensando en este marco de cómo se están transformando la vida, las relaciones laborales, etcétera, y cómo nos va a impactar todo eso de la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo siento que vamos como hacia ese lado de una dependencia muy fuerte hacia la tecnología, ¿no? Porque hemos hablado de Gregory, por ejemplo, con lo que ha mencionado de la corrección de estilo, que se va a hacer como más común, de que, por yo lo mucho de carrera, porque yo tengo mucho escribir también, pero aquí, o sea, cada vez que nos ponen a escribir como textos a mano, una profesora así el semestre pasado se nos regañaba a todos, es que no saben escribir a mano, o sea, no saben poner acento, no saben poner puntos, y era que se nos regañaba mucho porque estábamos como tan acostumbrados al autocorrector del teléfono o del Word, que nos decía, si los pongo a hacerlo a mano, no saben hacer, o sea, ya tienen como esta dependencia al autocorrector. Ahí lo que pasa es que la maestra se va a morir y los demás van a seguir escribiendo a un computador hasta que la gente deje de escribir a mano, ¿no? O sea, es de esas cosas. O sea, no sé si eso va a pasar, pero es un poco de lo que nos habla, ¿no? La maestra los está invitando a resistir, a aprender a escribir directamente a mano. Digo, la verdad es que hay muchas, en ese caso en particular, hay muchas ventajas de escribir a mano, sobre todo ventajas cognitivas de escribir a mano. Es que sí, de por sí, o sea, ya para nuestros días ya hay una normalización de la tecnología en la vida general, no es siquiera como algo externo, sino como extensiones a veces lo mismo. Entonces, el problema es la dependencia, pensar que la tecnología te puede en general sacar o solucionar todo, ¿no? Que tal vez en el momento sí, por ejemplo, yo di el ejemplo de una persona que me lo comentó a mí, que le había escrito una carta de amor a su pareja con inteligencia artificial, ¿no? Okay. Y digo, okay, o sea, tal vez para mí todo, pero por ejemplo, a mí lo que me preocupaba en ese sentido era qué tan genuina, qué tan real puede salir de ahí algo, ¿no? Y tengo... Claro, eso es una versión de, ¿cómo se llama este personaje? El que es narizón, no es el Tartufo, es... Cyrano. Cyrano de Bergerac. Que, o sea, la idea que era feísimo, pero le soplaba lo que le tenía que decir al chavo que era guapo para que pudiera conquistar a la,
a la chica, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial en función si la lo divierte la. La otra cosa, perdón por el. Para amores. Para amores, ¿no? Trasladado, no me imagino, entonces ya en la actualidad pues mucha gente que vea eso. Y por otro lado, pues en general, pues a mí lo que me interesa son esos, o sea, uh-huh. Que si buscas, porque tal vez no, o sea, sí hay como mucha gente que se resiste, generalmente no es con prejuicios y nada, pero siento que a veces son más los viejitos los que la gente más grande es la. Sí, pero la gente más grande se resiste porque ya te da una pereza aprender a hacer cosas que no sabes hacer, ¿no? Y bueno, sí, como que da la propiedad no aprenderlo. Pero también como que me interesa esa parte porque me interesa, por ejemplo, la idea del expatriado o en general del expulsado o del empujado, porque en esa actualidad constantemente te adaptas y constantemente estás buscando tecnología o estás utilizando tecnología, pues vas dejando atrás a todos aquellos que no pueden, ya ni siquiera porque se resistan, ¿no? Porque no, sí, porque no pueden, porque no lo hacen. Sino porque en la capacidad, o incluso queriendo hacerlo, existe una serie de situaciones que les imposibilitan, ¿no? Uh-huh. Y pues a veces pareciera que más que intentar ayudarlos, recuperarles, pues hay que dejarlos atrás, claro, no te puedes detener. Exacto. Y hay que dejarlos ahí, ¿no? Es como que. Sí, pero también existe la posibilidad, coincido contigo, pero también existe la posibilidad de entender el embuscado como alguien que resista activamente y diga, yo no lo voy a usar. Claro, sí, ¿no? Eso estoy diciendo que no fuera. Claro, no, pero tiene un costo vital, o sea, justo lo que apuntas es que tiene un costo vital, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no saberse adaptar a estas cosas, o más que no saberse adaptar, decidir no adaptarse para. Por ejemplo, escribir a mano y decir, yo ya voy a volver a escribir a mano y ya no voy a ver plataformas, voy a volver, no, volver a la televisión, no. Eso no, no. Pero bueno, en fin, no. Es muy alucinante, o sea, pensar que no hay, por ejemplo, instrumentos de entretenimiento, eso es lo que a veces me. O sea, el tiempo que le dedicamos a algo que nos entretiene, sea. Ver tele o ver música, ver TikToks o lo que ustedes quieran, ¿no? Las redes sociales mismas, estar platicando con gente, etc. Todo el tiempo que le dedicamos a eso, imagínense que desapareciera, que lo tuvieran que ocupar en otra cosa, ¿no? Yo tengo un amigo que no ve televisión, nunca ha visto televisión, nunca ha visto televisión. Y lee, que es una barbaridad, o sea, yo no sé cómo le hace, pero lee es una barbaridad. Entonces, pues una, claro, yo digo, claro, pues yo me echo 2 horas diarias de televisión, por lo menos, ¿no? Bueno, no es cierto, ya dedico 1 hora y media a jugar un videojuego y 1 hora a ver televisión, más o menos. Antes veía mucha más televisión. Pero una de las cosas que pasa cuando uno tiene familia es que usted va comiendo los espacios, ¿no? Entonces pierdes la autonomía, tienes 2 hijos que quieren ver algo que tú no quieres ver, entonces pues ya lo dejas ver, ¿no? Pero es interesante, si uno deja de ocupar su tiempo en eso, lo puedes ocupar en otras cosas, pero uno no se lo imagina, o sea, no se imagina ocupando el tiempo, ocupando en otras cosas. Es decir, el emboscado es muy interesante por eso, porque nos confronta a la posibilidad de renunciar a todo y ganar libertad. Porque esa es la idea, ¿no? O sea, el costo que tiene la adquisición, la adaptación a la tecnología es la pérdida de voluntad. Es como, bueno, hay un capítulo en la serie Black Mirror, es un capítulo que trata de que toda la gente ya está como calificada. Ajá. O sea, ya subirizó todo a tal punto que. Con tu teléfono puedes saber cuántas estrellas tiene y a partir de eso las relaciones sociales y todo, ¿no? Pero resulta que, aunque la gente se esfuerza mucho, está muy preocupada por eso. Y resulta que los que son más tranquilos pareciera que viven mejor, son los que menos estrellas tienen. Exacto. Que se preocupan nada más por el día, la gente está más tranquila, más en paz. Exacto. Por eso, porque todo te roba, ¿no? Todo te roba. O sea, la idea aquí es que lo que él acaba por descubrir al final es que el costo de la. De la adaptación a la tecnología es la pérdida de la libertad. Pero al mismo tiempo, volver a la libertad originaria, oponerse al automatismo, tiene un costo
muy alto. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con ese 98% que tiene un entusiasmo inusitado por tener esta especie de servidumbre, pues digamos, esta adaptación al dispositivo tecnológico, ¿no? O sea, hay un gusto de la inteligencia artificial, no siempre la vamos a poder ver en términos amenazantes, más bien la vamos a ver como en términos de placer. O sea, mientras más proximidad tengamos. Y de ventaja y de beneficio, no solo. O sea, pero vamos a adoptar con una entusiasmo y una masividad que nos va a sorprender, porque recién está empezando ahorita. Sí, sí. Sí, pero es que, o sea, yo la verdad es que pongo este ejemplo porque me sigue pareciendo como algo que hace 40 años para mí hubiera sido así, ¡oh, qué maravilla! Ya puedo trabajar mucho, ¿no? Pero, hicimos entrevistas por un trabajo de campo que estábamos haciendo, eran entrevistas como de hora, hora y media, que transcribirlas es una flojera, ¿no? Un horror. Un horror, o sea, porque transcribir una entrevista de una hora te lleva 4, 5, 6 horas de trabajo, ¿no? Porque oyes, transcribes, para, transcribes, regresas, transcribes, ¿no? Pero eso lo puede hacer Word automáticamente, ¿no? Y entonces, ¿qué le toma Word? Una hora transcribir la entrevista. Claro, lo que te deja es una cosa ilegible, ¿no? Y entonces la mente es la inteligencia artificial. Y eso ya te da un texto legible y ya tú trabajas con ese texto y lo adaptas y lo modificas, etc. Y entonces, en lugar de tomarte 8 o 10 horas tener un texto razonable, te toma unas cuantas horas, ¿no? O sea, y entonces dices, no, sí, yo quiero eso. O sea, qué maravilla, ¿no? Pero el costo que tienes muy alto, ¿no? Pero yo creo que hay que no estamos tomando en cuenta el optimismo masivo que está empezando a despertar. Aunque es curioso cómo a medida que se va alojando en nuestra vida diaria, o sea, Alexa, al rato ya es eso. Sí, Alexa ya la... No es eso, y eso está claro, no es eso. Pero Alexa funciona de otra manera, pero luego, cuando le metan más inteligencia artificial a Alexa, a lo mejor va a entender cómo le habla a Adriana, mi esposa, ¿no? Porque sigue sin entender lo que le dice a Adriana. Pero bueno, en fin, ¿no? Digamos, es que es... Pero justo lo que quería decir yo ahora era que yo sí veo que en relación con la inteligencia artificial hay un proceso distinto. Ya no es tan optimista. O sea, ha nacido muy críticamente, porque ya nos ha ido tan mal con las otras tecnologías. Hemos descubierto los grandes conflictos que tienen estas tecnologías, que estamos pensando muy bien qué queremos de esta, ¿no? Incluso quienes la desarrollen. Claro, al advertirnos todo el tiempo de que hay amenazas, también es una forma de promoción, ¿no? Tú quieres saber más, oye, esta cosa puede acabar con nosotros, y te vas y le preguntas cosas, ¿no? Pero con el tiempo, digamos, nuestro acercamiento a la inteligencia artificial es más cauta, ¿no? Tiene otras variables. Pero aún así es mundo, o sea, tu acercamiento a la inteligencia artificial está mediado por nuestros sentidos. Sí, claro. No, pero hay una masa enorme de que no está mediado. No, hay, y sobre todo hay mucho dinero atrás, como para convencer a muchos de que es inevitable adoptar. Gozoso, increíble. Una cosa, o sea, curiosamente hay algo que que está en Junger y que domina el discurso sobre la tecnología, que es la idea de que tenemos que adoptarla, que no hay la posibilidad de rechazar la tecnología. Hay mucha evidencia de que sí podemos rechazar la tecnología, ¿no? Pero para ello sí cuesta trabajo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya la siguiente, para la siguiente sí les voy a pedir que lean, en la medida que puedan,
uno de los dos textos, o lean el Tratado del Hombre de Descartes, o lean el... ¿El Hombre Máquina? ¿Perdón? ¿El Hombre Máquina? Sí, el Hombre Máquina de... ¡Ay, se me fue! Bueno, ya, la edad. Pero es, ¿no? De los dos libros, lean, avancen lo que puedan, porque justo lo que vamos a empezar a discutir es cómo hay detrás del desarrollo de la inteligencia artificial esta idea de que el hombre es máquina, ¿no? Entonces, y justo lo vamos a poner, en fin, lo vamos a poner con el automatismo y seguimos la próxima. ¿Perdón? ¿De la metría? De la metría. Vamos a dejar el de Popper para...